mis hermosas, bienvenidas sean hoy a mi canal. Después de mucho tiempo, pues estoy aquí. Hoy vengo a hacerles un review de este Nail Dust Collector de la marca Melody Susie. Así es como viene, chicas, con su bolsita de bolitas súper, súper cubierto, su manual y su cargador, chicas. Aquí vamos a estarlo conectando de esta partecita. Les muestro que tiene dos velocidades, una alta y una más baja. Y tan solo con presionarlo, chicas, no necesitan apretarle, no necesitan apachurrarlo fuerte. Simplemente con el tacto de tu dedo prende. Aquí si se fijan, yo lo tenía encendido, chicas, y levanté esta tapita y automáticamente se apaga. Esto es por protección de nosotras si es que se nos olvida apagarlo antes de para poderlo limpiar. Automáticamente se apaga, chicas, para que no haya peligro de que el polvo se venga hacia nosotros. Aquí les estaré mostrando en dos de mis uñitas cómo es que el polvo ni siquiera se nota, chicas, no se ve en el aire, nada, nadita. Simplemente el que ustedes ven allí en mi dedito, pero no queda alrededor ni nada, chicas. Súper, súper padre. Aquí lo estoy usando en velocidad baja y vamos a estar utilizando la velocidad alta. Y les estaré mostrando que esta Nail Dust Collector, chicas, me fascinó. Yo tengo una de la marca Bella y me fascina también. La verdad, todo lo que sea con filtro me fascina. Miren, aquí yo la apagué para que ustedes vean también. Pero también, como les digo, se apaga. Miren, este es todo el polvo que colectó solamente de dos uñitas, chicas. Y les muestro de que si ustedes no limpian bien su filtro, se puede pasar hasta abajo. Entonces no hay que tratar de llegar a ese punto, chicas. Simplemente limpiarlo en uno o dos sets que ustedes hagan para que pueda estar succionando muy bien. Simplemente les mostré en esas dos uñitas cómo es de que agarró todo ese polvo. Aquí está el manual, ahí están los voltios, chicas, que tiene esta máquina. Está súper, súper potente. Espero les haya gustado, chicas. No se les olvide de compartir este video, dejarme su like y su comentario. Y yo los estaré mirando luego. Bye, bye.